viernes 28 de agosto, aquí a Mundo Norte Radio, 19 horas en punto, y estamos en un nuevo programa del Misterio de tu Rostro y del Tarot, que también conduce Ana María Osiris. Gracias a todos los que han participado esperando la consigna del programa anterior, que confirmamos fue la palabra misterio. En este programa, a los que quieran seguir participando por la tirada personalizada de Tarot, estén atentos, porque se viene una nueva palabra clave. Y entre los que participaron en el programa anterior, más los que participan en este, van a entrar todos en un sorteo, vamos a meter a todos los datos en un copón y en un vivo que vamos a realizar en Instagram el lunes a las 19 horas, en conjunto con Ana María Osiris. Ahí van a poder saber quién es el ganador de esta tirada de cartas personalizada de Ana María Osiris. Ella le pone mucha pasión a esto, mucha dedicación, mucho estudio, hace muchos años que lo hace. Y lo hace muy bien, pero seguramente ustedes quieren escucharla a ella. Bienvenida, Ana, un nuevo viernes aquí, en el Misterio de tu Rostro y del Tarot. Hola, tengo que decirles que sigan participando con la palabra clave del sorteo de la lectura de Tarot. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no lo pudo poner en el Facebook. Y aparte, el sorteo va a ser el día 31 de agosto a las 19 horas. Después Román va a decidir a dónde va a ser, ¿sí? Si por Instagram o no sé, eso lo va a decidir él. Bueno, otro viernes más con ustedes. Gracias por todos los mensajes, los audios, por escucharme, por mandarme cosas tan lindas. A vos, Román, como siempre, el de las grandes ideas, apoyando también mis decisiones. ¿Para qué? Para que todo salga lo mejor posible, para que el programa del Misterio del Rostro y el Tarot salga lo mejor que se pueda. Así que bueno, haremos una pequeña pausa y seguimos. Y nos vamos a la primera pausa con un poco de Diego Torres. Déjame entrar en tu vida, déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tu duda, jueguen con las mías. Déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad. Yo muero cuando te veo a ti llorar. Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor. La brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que decirles también que estamos en luna creciente y que tenemos que hacer algunas cosas que son buenas y que nos favorecen. Por ejemplo, colocar 7 monedas y 7 hojas de laurel en un frasquito chiquito, que puede ser esos de yogur que vienen con tapa, y colocarlos debajo de la cama para que no falte el dinero en la casa. Da muy buen resultado. Y realmente es bueno. Es un momento también para sahumariar con incienso a la casa. Más que nada martes y sábados, como van las agujas del reloj. O sea, yo lo que supuestamente es mi entrada, mi puerta de entrada, empiezo a ir sahumariando, recorro toda la casa, todo alrededor y vuelvo
a la otra punta. Y ahí dejo en un poquito, 2 o 3 minutos más el sahumerio, y luego después abro para que se vaya todo y limpiamos un poco. Es como para armonizar y limpiar un poco la casa. Siempre generalmente uno lo hace en creciente o en luna llena, que son las lunas ideales. Semana a semana recibimos los mensajes y el cariño y la admiración de los oyentes para con Ana María Osiris. A continuación vamos a escuchar a algunos de los que han dejado su voz aquí en el contestador de Osiris. Buenas noches. Mi admiración por el ofrecimiento de una tirada personalizada, ya que en estos momentos tan difíciles es digno de tener en cuenta el desinterés de Ana María Osiris para ayudar al prójimo. Muchas gracias. Ojalá la persona sorteada logre mediante esta estrategia abrir su camino de crecimiento personal en todas sus facetas. Hasta prontito, Mirta de Belgrano. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te mando desde acá las gracias desde Nueva York. El otro día te escuché, me encantó porque hablaste de mi signo Aries, te volví a escuchar después y la verdad me encanta, me encanta, me encanta. Espero que sigas adelante, que tengas mucha suerte, que te escuche mucha gente y que esto no se termina, porque la verdad que espero el viernes para escucharte. Muchas gracias, besos. Hola Ana, buenas noches, mi nombre es Fabián. Quería decirte gracias a vos y a tu gente y a tu producción por el programa, la verdad que es un placer escucharlo. Siempre se aprende algo nuevo, algo bueno. Y nada, qué decirte, también me gustaría también entrar en el concurso, que sé que hay un concurso por un premio, así que nada, te sigo escuchando cada vez que puedo. Les mando un abrazo y muchas gracias por enseñar tantas cosas que hacen bien. Gracias. Hola Ana, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia de Munro, mi fecha de nacimiento es 9 del 4 del 65 y la palabra clave es misterio. Escuché el programa, me pareció muy interesante, muchos consejos y cosas a tener en cuenta. Así que bueno, vamos por más. Usted está en Mundo Norte Radio. Esta semana teníamos una tirada personalizada para Cáncer y para Escorpio. Arrancamos con el signo del cangrejo. Bueno, llegamos a Cáncer, signo de agua y cardinal cuyo regente es la luna. Automáticamente influye todo sobre el estómago, o sea, sobre el plexo solar. Bueno, comenzaremos. A ver, ¿qué nos dice todo lo que está relacionado con la familia? Bueno, la familia, el hogar, es como que, bueno, dentro de todo, luchando, reina cierta alegría, están bastante unidos, o sea, el canceriano de por sí son bastante familiares, son de estar en el hogar, les gusta la familia, qué sé yo, hacer una comida o algo, decir, no, ¿para qué vamos a ir afuera? Nos quedamos acá, tanto la familia como a veces las parejas, el canceriano es muy, muy del hogar. Entonces, ellos tratan, en lo posible, están tratando de lograr objetivos, de unificar cosas para estar mucho mejor, proyectar cosas para más adelante, ya están con ideas de proyectar, de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a unir más entre todos, vamos a tratar de tirar parejo para el mismo lado y tratar de hacer cosas mejores, llevarnos mejor, proyectar, tener otras ideas. A ver, bueno, ¿vos qué te parece? ¿Tu objetivo cuál es? Bueno, yo pongo la idea de tal cosa y me parece que así vamos a arrancar y que vamos a andar bien y que las cosas nos van a ir bastante, bastante bien, ¿sí? La estrella también habla de que, bueno, que el objetivo lo van a lograr, o sea, tarde o antes, pero lo van a lograr. ¿Por qué? Porque son unidos y están tratando de llevar a cabo todo lo que
tienen ideado. Con respecto a la economía, ¿sí? Con respecto a la economía, es un momento donde están tratando de manejar todo lo que tenga que ver con las finanzas lo mejor posible. O sea, emocionalmente están un poco mal también, porque ven que están tratando lo posible de llegar, de ver cómo pagar esto, de ver cómo llegan a fin de mes. O sea, emocionalmente no están muy bien, pero es como que siempre hay alguien en ese momento que es el que va tirando del carro, el que va manejando y el que conlleva y el que dice, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a manejar las finanzas de tal manera, porque si no, las cosas no van a ir muy bien. Y también esa incertidumbre, el ponerse nervioso, que por ahí tienen que gastar más de lo indebido. ¿Por qué? Porque esto se le rompe, porque tienen que habilitar, tienen que agregar cosas en los negocios, tienen que comprar mercadería, tienen que invertir y por ahí se les va más de lo que tienen y todo eso parece que no, pero les está perjudicando y les está haciendo daño. Y también sienten como que se les viene todo abajo. Y hay determinados cancerianos que en lo que respecta a las finanzas es como que se les cayó esa torre, ¿no? Le destruyó todo de un día para el otro. ¿Por qué? Porque esta época está muy difícil, pero muy difícil para sobrellevar. Hay quienes lo pueden manejar, hay quienes lo pueden soportar, algunos tienen más paciencia y más perseverancia, pero hay gente que directamente esto los tiró a matar, porque encima un signo de agua, totalmente sentimentales, emocionales. Entonces, claro, es como que sienten que se les derrumbó todo, que se les vino todo abajo y están tristes, están mal. Entonces, ¿qué es lo que más me dice? Bueno, traten en lo posible de no ponerse así, de pensar que a veces lo que hoy se rompe o lo que hoy se cae, pero bueno, es el corte, la terminación de algo para empezar algo mucho mejor. O porque, bueno, ese castillo que habíamos hecho y que habían empezado todo tan bien, se vino abajo y no queda otra más que tratar de sobrellevarlo, así sea. Yo sé que emocionalmente están mal y les cuesta un montón repuntar, pero bueno, lamentablemente es así. Vamos a ver con respecto a lo que es pareja. Con la pareja, matrimonios o parejas que recién se inician, está medio conflictivo también, pero tienen que tratar de seguir y darle para adelante. Los que recién inician tienen que seguir, porque es un conflicto, quizás a lo mejor el no poderse ver, el no poder estar juntos, el no poder proyectar. Los que son matrimonios quizás es un momento también difícil. ¿Por qué? Porque no pueden concretar, porque en la parte económica es difícil, está todo muy difícil, entonces también les cuesta horrores para ellos en los matrimonios. Y en las parejas, que en los que son solteros, y bueno, es un momento también difícil, que no tienen el dinero suficiente como para poder adquirir diferentes o adquirir algunas cosas que ellos tienen pensado como para formar algo o para decir, bueno, ahora sí puedo decir, tengo un trabajo, tengo tal cosa, entonces puedo pensar en hacer o formalizar o buscar a alguien. A ver, vamos a poner una más. Claro, es un momento donde no pueden concretar y que tanto sean los solteros como las parejas o los que ya conviven, les cuesta un montón porque no se dan las cosas para estar bien. Entonces sienten como resignación, como decir, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar con lo que, como estamos, seguir adelante emocionalmente, tratar de unirnos para estar mejor y no nos queda otra. ¿Por qué? Porque tampoco se pueden tirar a matar.
Porque algunos es como que están con mucha pena, con mucho dolor, porque no pueden concretar bien la pareja, porque no pueden seguir adelante con un montón de cosas y las emociones es lo más importante en ellos. Entonces, todo eso lo juntan y es como que sienten, ay, que están en pérdida total. Es como que se clavan el puñal porque dicen, ya estoy cansado, no puedo más. Estamos haciendo lo posible, lo imposible, los matrimonios, las parejas que están saliendo, pero más que nada los matrimonios, es como que ya están cansados porque no pueden más, ya es demasiado lo que estuvieron haciendo y ven que no pueden con ellos. Vamos a todo lo que es la parte profesional, ¿no? Los logros. Es un momento de mucho dilema en la parte de trabajo, en la parte profesional, en los logros. Hay muchas confusiones, muchos problemas, cosas que no se pueden terminar de solucionar, dilemas, cosas que están súper difíciles. El trabajo está muy difícil, hay gente que directamente no puede conseguir trabajo, que está muy, pero muy preocupado porque su futuro, sus logros, sus objetivos, no los pueden lograr, los tienen muy mal, están penando todo ese tipo de cosas. Son muy pocas la gente que realmente puede decir, tengo logros, tengo trabajo y estoy bien. La gran parte la está pasando bastante mal en estos días, o sea, son unos días bastante difíciles para todos los cancerianos, pero bueno, acá el juicio me dice, hay que resurgir, hay que renacer, hay que hacerse cargo y no nos queda otra que decir, bueno, vamos a darle estos días para a ver cómo podemos hacer para cambiar ideales, pensamientos, cosas para poder estar mejor y tener otros logros, o buscar o cambiar de trabajo, o buscar otra cosa, porque realmente es como que tienen un ángel que los está cuidando, que los está ayudando, y tienen que hacerse cargo y decir, y bueno, ya está, me tengo que hacer, no me queda otra que hacerme cargo de lo que me está pasando, y bueno, no estoy bien con el trabajo, es todo un problema, es muy difícil todo, pero como siempre, las emociones son las que más me perjudican porque me pongo mal, pero también tengo que decir, no, ¿por qué? Voy a salir, voy a ver cómo lo puedo manejar, tengo que estar más contento, no me tengo que poner mal porque ya van a cambiar un poco las cosas, hay que tener esperanza. No nos queda otra, la esperanza por sobre todas las cosas. Viene muy mal todo, chicos, viene muy mal todo. Pero bueno, tenemos que tratar en lo posible de pensar de que todo va a ser para mejor, porque si vamos a estar siempre pensando en lo negativo y en lo que estamos viendo, que las cosas no se dan como tienen que ser, entonces vamos muertos por ese lado. ¿Cuál es la parte oscura, cuál es la parte que a lo mejor no se dan cuenta y que tendrían que cambiar los cancerianos? La parte de que de las ideas y de los proyectos, o sea, no ser tan sentimentales, tan emocionales, tratar quizás a lo mejor de vivir un poco más esa imaginación, ese movimiento de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Qué ideas? ¿Qué idea me viene para cambiar? Yo tengo que cambiar el proyecto, tengo que cambiar de camino, tengo que ir por otro lado, porque por este lado es evidente que no logro nada. Entonces, el as de espada me está hablando de proyectos, de la mente, que piensan y tienen que hacer todo lo posible para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque pueden liderar, pueden decir, bueno, a ver, algo surge, hay una línea de esperanza y hay una lucecita por ahí en el horizonte que me está diciendo que sí, que las cosas van a ser mejor y yo tengo que cambiar, recapacitar, darme mi tiempo, mi momento de introspección, meditar, recapacitar, pensar muy bien antes de dar un paso, ¿sí? Y por el otro lado,
cambiar la mente, el pasado dejarlo atrás, pensar en otras cosas nuevas, en ideas y cosas nuevas. Eso es lo que el canceriano es la sombra que a lo mejor desconoce de lo que en realidad le está pasando. Ahora vamos a ir a la parte de que de los crecimientos, de las posibilidades de que las cosas estén mejor. Bueno, quizás a lo mejor ahora cuando entramos en la luna llena, es como que aparentemente vamos a estar emocionalmente mucho mejor, más alegres, más contentos, con más armonía, porque es como que hay algo que por ahí viene, como que algo bueno, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros ya nos ponemos más contentos, estamos alegres y en armonía, ¿para qué? Para poder sobrellevar otras cosas y decir, bueno, hay una pequeña luz de esperanza de que puedo progresar, de que puedo prosperar un poco más, que viene un poco más de prosperidad. ¿Por qué? Porque hay un camino, una decisión, un logro de algo que me va a ayudar, que tiene que ver con trabajo, con progreso. Entonces, esa armonía, ese 8 me está hablando de que, bueno, puedo seguir adelante. Voy a tener, quizás consigo un trabajo nuevo, o quizás me dan más trabajo, o por ahí a lo mejor voy a vender más, o voy a poder invertir un poquito más de mercadería y va a salir más rápido y voy a poder juntar un poquito más. O sea, tengan esperanza para estar bien. ¿Cuál es el mensaje, ¿no? que me está dando el tarot? Y bueno, el mensaje que me está dando es que tienen que ponerse firme, saber que tienen elementos, que son conocedores de lo que saben hacer y que lo que hacen lo hacen muy bien y que tienen que concretar, que lo tienen que tratar de hacer, a pesar de que van a tener que romper ciertas estructuras, ¿sí? Y cosas que a lo mejor yo no estoy acostumbrado o que al canceriano le cuesta cambiar su forma de pensar, su forma de ser, esas estructuras que tienen, esas cosas del pasado y el desarraigo que no les gusta, el cambiar de casa tampoco. O sea, el canceriano es muy bohemio, le gusta la aventura, todo, pero hay muchas cosas que le cuesta muchísimo para cambiar. O son demasiado bohemios o son demasiado agarrados a lo que ya tienen. Entonces hay cosas que el mensaje más que nada me dice que, bueno, que traten de romper estructuras. ¿Para qué? Para ponerse fuertes y decir, acá estoy yo vengo con todo, tanto sea a buscar pareja como a buscar trabajo, como a concretar a nivel finanzas, estar mejor en la familia, en todos los aspectos me tengo que plantar y decir, acá estoy yo con toda la fuerza y vengo para trabajar y para salir adelante. ¿Y cuál es el resultado final de toda esta tirada? Y que bueno, que también tienen que tratar lo poco que puedan tener o lo poco que les queda, tratar de cuidarlo de la forma que más puedan, dar vueltas y buscar a ver cómo pueden hacer, si trabajar de otra forma, si invertir en otra manera, si vender una cosa para invertir en otra cosa que a lo mejor es mucho más barata, pero que les puede dejar. O sea, tienen que tratar de transformar, de cortar y transformar, ¿para qué? Para empezar una vida mejor, para empezar un ciclo nuevo, porque es una forma de cortar en estas épocas para todo el mundo y empezar un ciclo nuevo. Es como que volvemos a nacer, es como si volviéramos a nacer realmente. Y el canceriano en su mente es como que le pasa eso, piensa como que bueno, hay que darle un final. La guadaña corta, ¿para qué? Para que después empiece a crecer todo otra vez. Entonces, ¿yo qué hago?
dejo el pasado atrás y trato de transformar y terminar un ciclo para empezar de nuevo y empezar con todas las fuerzas. Así que Cáncer, por estos 10 días es como que van a estar ahí, ¿eh? Bueno, y ahora sí, nos vamos con el signo de Escorpio. Comenzamos con Escorpio. Es un signo de agua y fijo, cuyo planeta regente es Plutón. Automáticamente rige el sexo. Veremos qué pasa con todo lo que está relacionado con la familia. Bueno, en lo que es la familia, veo que reina muchísimo lo que es el acompañamiento, el estar bien, el momento donde hay alguien en especial de la familia, sea la mamá, sea la mujer, o alguien que es el que va llevando, manejando y tratando de dominar para que todo esto esté bien, en orden, como debe de ser. Sin ningún tipo de problemas, tratando de trabajar, de unirse todos en armonía para que todo sea y esté todo en orden y bien. Les interesa mucho la concreción, el unirse, el trabajar y pensar que si no hacen eso, no van a lograr nada. A ver, pensar, concretamos, hacemos, pensamos, decidimos y otra no nos queda por hacer. Y con mucho sacrificio, porque esto es muy lento y nos va a costar unirnos, tener los mismos pensamientos, llevar a cabo la elección de lo que estamos pensando, pero en definitiva siempre hay alguien que en la familia es el que lleva, digamos, el mandato, ¿no? El que conlleva, el que dice, bueno, vamos a hacer de tal forma. Bien, sin mandar, ni ordenar, ni nada, pero tratando de, con mucha diplomacia, de que en la familia esté todo organizado, que estén todos bien, tanto los hijos, como los padres, como los matrimonios, que la familia y los parientes, que la familia esté en orden y que estén bien. Vamos a ver qué pasa en la parte de las finanzas con los escorpianos. Bueno, en la parte de las finanzas, ellos sienten como que pueden, a pesar de todo, de ir manejándolo de la mejor manera posible. O sea, tratando emocionalmente por un lado, pero no mezclan la lógica con los sentimientos. Entonces, ellos piensan, la lógica es que tenemos que concretar, manejar el dinero de la mejor manera posible, tenemos que hacer plata, ganancias. O sea, esa es la mentalidad que tiene en estos 10 días va a tener el escorpiano. Ponerse las pilas para concretar. No ponerse mal, ni llorar, ni estar emocionalmente cabizbajo, no. Ellos van a tratar porque están seguros de que todo puede ser, de que hay una luz de esperanza, un liderazgo y algo que donde van a poder zafar y van a poder estar medianamente, no para arriba, pero sí van a poder liderar y salir adelante, que eso es lo que más les interesa. Obviamente que trabajando muchísimo, van a tener que trabajar muchísimo estos 10 días y remarla con todo para poder salir adelante. Algunos directamente va a ser muy difícil, les va a ser muy difícil porque no pueden liderar, porque no pueden zafar, es como que tienen que o sí pagar o sí tienen que buscar tal cosa, tienen que reponer mercadería, tienen que hacer cosas que lamentablemente les va a costar horrores y que no van a poder económicamente poder zafar y poderlo hacer. Va a ser muy difícil para algunos escorpianos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las parejas, con los que están solteros, con las parejas que medianamente se han empezado a conocer. Bueno, vienen luchando. O sea, los matrimonios en sí la vienen peleando muchísimo. ¿Por qué? Porque están
tratando de luchar desde hace mucho tiempo para que para poder concretar, para poder soportar, para que estar mejor, porque a veces la convivencia, y más en estas épocas con todos los problemas que hay a nivel de todo, a veces las parejas discuten, pelean y les cuesta sobrellevar el momento, ¿sí? Los que están solteros es un momento totalmente difícil. ¿Por qué? Porque sienten como que le falta cosas como para seguir, le falta. Entonces les cuesta, dice, ¿para qué me voy a poner a buscar y pensar en una pareja? Y si tienen una pareja están ahí, que siguen o que dejan y no saben qué hacer. Las parejas que han comenzado, que realmente son novios de pocos tiempo o de 2 años o 1 año, lo que sea, es como que la ven difícil, que se dan cuenta de que van a tener que trabajar muchas cosas para poder estar juntos y seguir juntos, que tampoco es fácil porque ahora, viste, los chicos jóvenes no son como la gente que era antes, que bueno, soportaban y aguantaban cualquier cosa. Ahora la juventud no, directamente dice, no, que me está haciendo problema a esta altura de mi vida, me quedo solo y listo, o me quedo sola. Entonces, si es una pareja de hace poco tiempo, y bueno, tomarán sus decisiones algunos directamente. Y para los que medianamente, algunos están ya concretando y con ganas de otras cosas, bueno, ya están asumiendo su compromiso para estar mejor, para que esto se concrete, para que sea una pareja como tiene que ser, con todos, y con el inicio de que de formalizar o de decir, bueno, voy a hacer algo. Para los que ya están en pareja, los matrimonios, y bueno, es como que están tratando de llevarla adelante, de concretar mejor, unirse mucho más. ¿Para qué? Para salir adelante, decir, bueno, mira, tenemos 2 autos, vendemos uno y vas a ver que vamos a poder estar mejor. O mira, juntamos los 2 autos, los cambiamos y compramos otro. Un ejemplo, ¿no? Hay alguna gente que obviamente veo que hay plata, que están bien, muchísimos, y hay otros que veo que les va a costar muchísimo, por eso es como que van a haber aislamientos, separaciones, o sea, van a haber divorcios en la parte esta, muchos divorcios en estos 10 días que viene, gente que se separa, de hecho, ¿por qué? Porque ya no se soporta y no se aguanta más. Bueno, ahora vamos a la parte de los logros, las profesiones, el trabajo, que es lo elemental. Va a haber movimiento en estos 10 días. Es como que va a haber como una pequeña esperanza. Entonces, es como que el escorpiano ahí dice, guau, porque a veces son quedados, medio que se ponen mal y por ahí contestan mal, o se agarran esas rabietas que se agarra el escorpiano y que después se le pasa, ¿no? Porque no son rencorosos para nada. Y por ahí te contestan mal y todo porque algo les va mal o algo les sale mal. Pero es como que estos 10 días van a tener como un cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio da como que va a haber un poco más de movimiento. Entonces el escorpiano como es todo así, ¡ay! Y se ponen como locos y qué sé yo, entonces ya se entusiasman y dicen, bueno, vamos a tratar de salir y vamos a tener otros logros, va a haber más trabajo, yo tengo pensado hacer tal cosa, algunos dirán, ah, yo voy a hacer tal otra porque tengo una idea que me parece que va a ser bárbara para tener mejor trabajo y estar mejor. Algunos que tienen negocio, y bueno, podemos agregar tal cosa. Vendemos primero esto, acomodaremos. Hay muchos que directamente se quedan sin trabajo, porque hay mucho movimiento y acá hay cartas de corte. Hay algunas personas que directamente o bajan la cortina o se quedan sin trabajo. No les queda otra, pero sí les darán, si pueden, quizás a lo mejor
vaya a saber cuándo, alguna plata muy, pero muy así, alejado, digamos, ¿no? Los tiempos, pero hay muchos que se van a quedar sin trabajo. Muchos conflictos, muchas estructuras que se rompen, cosas que se van a romper, que no las tenían pensadas y que lamentablemente lo van a tener que hacer. Es un tiempo muy difícil para mucha gente. Los que ven esa luz y ese cambio y están un poquito con esperanza y contentos, todo bárbaro, pero hay gente que se queda sin trabajo y también hay gente que rompe muchísimo las estructuras, cosas que nunca lo pudieron hacer, esta vez lo van a tener que hacer para poder llegar a algo y tener algún logro de algo, porque lamentablemente está más en bajo que en algo bueno. Así que bueno, a tener paciencia y les deseo lo mejor. ¿Cuál es la parte que uno a veces no conoce y no se da cuenta que es la parte más importante que uno debe de cambiar, ¿no? La parte oscura, los enemigos, lo que uno realmente no se da cuenta y no conoce. Que a veces somos un poco dominantes en ciertos momentos porque nos ponemos locos por algo. Y entonces esos 5 minutos de arranque que tenemos, dominamos, retamos, decimos cosas que no tenemos que decir. Después se arrepienten porque no son rencorosos, pero tratan de meter en la cabeza ideas a personas o a otros que están junto con ellos, que no debe de ser así. Tienen que tratar de tomar las cosas de otra manera, ser más mentales, pensar y recapacitar un poco mejor, tranquilos, porque en ese arrebato dicen palabras que hieren y que les hace mal a los demás. Entonces tratar de cambiar, ¿para qué? Para que todo sea mucho mejor, porque así el otro va a entender si estamos hablando de trabajo, si están enojados por trabajo, si están enojados por dinero, si están enojados por algo, por lo que fuere. Traten en lo posible de recapacitar antes de gritar y llevarse el mundo por delante. Y hacerse cargo después de lo que realmente hacen o dicen. Porque una vez que se le pasó el temporal, digamos, la tormenta, después se aplasta todo, bajan 3-4 cambios y no son capaces de decir, no, mirá, discúlpame. Es un error muy grande. Esa es la parte más negativa y oscura que tiene Escorpio, que a veces no se da cuenta y que por ahí le puede perjudicar o le puede hacer mal al otro. Vamos a ver las posibilidades de crecer, de poder prosperar un poco más. Va a ser muy difícil. En estos 10 días va a ser muy difícil los logros y la esperanza de decir, oh, yo voy a prosperar, pero tienen que seguir luchando. El 5 de espadas me habla de lucha. O sea, nunca hay que abandonar, hay que insistir, insistir, insistir. No queda otra, porque cuanto más bajamos, a cuanto números más bajos, es menor la situación. A cuanto más para arriba, es donde vamos aumentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y seguir luchando y no parar de luchar. ¿Para qué? Para lograr un poco más de armonía, de prosperidad, de decir, bueno, voy a tener logros mejor, puedo crecer, puedo tener noticias, cosas buenas. Hay noticias de algunas cosas que vienen, porque salen noticias de algunas cosas que les van a ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener cambios. Entonces, cuando vemos que hay movimiento, y movimiento en el trabajo, hay noticias. Tienen que tratar de ir conectándose con determinadas personas porque pueden tener noticias muy buenas en estos días que les va a cambiar un poco esa cosa de decir, ay no, ya está. No, hay noticias buenas, así que traten de poner lo mejor de ustedes. ¿Cuál es el consejo que me da el tarot? Y el consejo que me da el tarot es que traten de estar
más concretos. Pensar en que hay que concretar y que hay que hacerlo, que no queda otra. Que vienen movimientos buenos y que es el momento para salir al mundo. Es ahora, ahora, ya o ya. O sea, hay personas que o ya salen a hacer un negocio o ya salen para invertir en algo y si no, pierden. Directamente tienen dos alternativas. O se juegan y se arriesgan o si no, pierden todo lo que ya venían perdiendo hasta ahora, pero directamente, si no se juegan en algo diferente, directamente pierdan. Ese sería el consejo del tarot y más que nada en las cosas de proyecto. Y el resultado final es la lucha de muchos que van a tener, pero una lucha como que emocionalmente ya no dan para más, están recansados, pero tienen que seguir luchando. ¿Por qué? Porque sienten como que el poder ya lo perdieron, que han perdido el poder para hacer determinadas cuestiones y determinadas cosas. Entonces eso hace que los ponen mal. Pero por el otro lado, me está saliendo el sol que me está hablando de que pueden estar bien y que pueden ser exitosos si se ponen y logran esa meta o tratan de exigirse un poco más, no de quedarse y bueno, ya no doy más, estoy cansado y por el otro lado siento que me están como manipulando, ¿sí? Que hay gente que me está trabajando muy, muy por atrás y me están traicionando, me están dejando, sacando dinero, estoy perdiendo. No, por la otra carta, la última, me está saliendo el sol. El sol me está hablando de que pueden lograr algunos éxitos de algo. O sea, no todo es malo. O sea, no todo va a ser malo en estos días, ¿sí? Van a haber cosas que pueden ser con mucha alegría y exitosas. Así que bueno, les deseo también lo mejor y que les vaya bien. Tanto a ustedes como a todos los signos y a toda la gente. Porque es un momento muy, pero muy difícil y se vienen cosas muy difíciles. Entonces, por esa razón, hay que tratar de pensar de qué forma, hay que reinventarse, decir a ver qué puedo hacer, qué cosa puedo inventar para estar mejor, porque es duro, la verdad que es duro lo que estamos viviendo. Así que les mando un beso a todos. Llegamos a promediar el programa y antes del cierre, les digo que estén atentos porque se viene la segunda palabra clave para participar ya automáticamente del sorteo que vamos a realizar en un vivo de Instagram este lunes a las 19 horas. Así que nos vamos con un poquito de los Rolling Stones a una pausa y ya viene el cierre.
hemos llegado al final del programa. Como todos los viernes, les doy las gracias y también decirles que, bueno, que nos encontraremos la semana que viene, que mi número, como siempre, es el 15-34-85-89-17. Sigan escuchando, sigan participando y, bueno, que tengan un muy buen fin de semana todos y que la pasen bien. Gracias. Y llegó al final del programa, están todos ahí del otro lado del parlante, pendientes. Y les digo que la palabra clave de este programa del viernes 28 de agosto es Osiris. Así que los invito a participar a todos en el post de este programa. Y el lunes vamos a develar el misterio de quién será el ganador de esta tirada de cartas de tarot personalizada por Ana María Osiris. Chau, nos reencontramos el lunes en el sorteo. Usted está en Mundo Norte Radio.